Muy buenas tardes y bienvenidos desde Roma a este webinar de la serie de conferencias de ICROM. Este webinar es el tercero que realizamos a iniciativa de cuatro de nuestros miembros del Consejo de ICROM, en el que queremos impulsar una mayor participación de nuestros estados miembros para que compartan con nosotros experiencias en temas de conservación. Y hoy continuamos en particular con la segunda parte de presentaciones sobre experiencias en diferentes tipos de patrimonio para hacerle frente a la emergencia generada por la pandemia de COVID-19 y en particular con un enfoque sobre el papel social que puede tener el patrimonio en esta situación. Invito a nuestros invitados del día de hoy a que enciendan por favor sus cámaras. Bienvenidos. Muito boa tarde a todos. Então, hoje temos o imenso prazer de contar com a presença de quatro excepcionais panelistas ibero-americanos. Eu tenho a honra de apresentar agora a professora Marília Xavier Curi, do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, no Brasil. Boa tarde, professora Marília. Opa, boa tarde a todas e todos. Está conosco também Soledad Dias, do Instituto de Patrimônio Cultural da Espanha. Bem-vinda, Soledad. Tienes que activar tu micrófono, Sole. Seguimos. Aí está. Hola. Sí. Ahora, siempre quiero decir esto, buenas tardes Europa, bon dia América. Muchas Obrigado. Gracias. A próxima panelista é Joana de Souza Monteiro, diretora do Museu de Lisboa em Portugal. Bem-vinda, Joana. Muito obrigada, José Luiz e Valeria e toda a equipe do ICROM pelo convite, vai ser fantástico. E nos brinda também com sua presença Jordi Treceras Juan, do ICOMOS Espanha. Bem-vindo, Jordi. Muy buenas tardes y buenos días para América también. Un placer. Sejam todos muito bem-vindos e, novamente, muito obrigado por aceitar nosso convite para participar deste webinário e compartilhar suas experiências. Agora eu vou pedir gentilmente aos nossos panelistas que apaguem as suas câmeras para que a Valeria possa passar algumas informações ao nosso querido público. Y antes de darle la palabra a nuestros panelistas invitados el día de hoy, queremos recordarle al público, a quienes agradecemos su presencia el día de hoy, un poco la dinámica de nuestra sesión. Tendremos inicialmente las presentaciones que nos harán nuestros cuatro panelistas y después tendremos una breve discusión entre ellos a partir de los temas que nos platiquen el día de hoy. Y al final del webinar habrá tiempo para contestar preguntas que el público nos envíe a través de esta plataforma de Zoom. Para enviar sus preguntas, les pedimos que por favor no levanten la mano, sino que utilicen el espacio de chat de conversación que está abajo al centro de su pantalla para justamente las preguntas y respuestas que puedan transmitir. Y Celuis y yo estaremos transmitiendo estas preguntas que ustedes hagan a nuestros panelistas. Trataremos de responder el mayor número posible de preguntas, pero aquellas que se queden pendientes, pues ya veremos cómo las podemos resolver. Obrigado, Valerie. Y comencemos entonces con nuestro percurso de experiencias y reflexiones, iniciando con el Museo de Arqueología y Etnología de la USP. E o trabalho lá realizado pela professora Marília e seus colegas junto às comunidades indígenas. Professora Marília, por favor. Bom, agradeço imensamente por essa oportunidade, né, de estar conversando com vocês e falar um pouco mais de uma experiência em particular, né, levada a cabo no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Entre tantas possibilidades de apresentação, eu fiz aqui um recorte, né, também para passar uma mensagem, né, dentro da ótica, né, da nossa discussão de hoje.
Então, eu vou falar mais particularmente a respeito, né, da perspectiva das resiliências, resistências e lutas, né, através, né, dos museus indígenas e daquilo que nós discutimos como uma museologia indígena, né? Bom, a quarentena no Brasil começou em março de 2020, né? Nós estamos completando quase um ano, nesse estado, nessa situação, né? E, bom, e temos aí um número imenso, né, de perdas, né, que lamentamos diariamente. É, e nesse sentido, eu não posso deixar de homenagear, né, as lideranças do setor público, como, né, Fiocruz, Instituto Butantan, mas tantos pesquisadores que estão envolvidos, né, nesse processo, né, mas também as universidades, o trabalho imenso que as universidades públicas e gratuitas vêm realizando no Brasil, né, no combate à pandemia, né, do coronavírus. Muito bem, né? No que se refere ao museu, né, como a gente sempre fala, foi o primeiro setor a fechar, né? E o retorno está sendo lento, mediante medidas de segurança sempre, né? Então, e a partir desse fechamento, né, imediato e brusco, né, houve aí uma intensa reorganização do setor museal, né, buscando novos, uma constituição de novos programas, né, não só de programas de atuação junto aos mais diversos públicos, pela internet, né, via digital, mas também de treinamentos, né, constantes, né, de equipes nesse momento e nessa situação. É a que se considerar também o impacto orçamentário, perda de pessoal, redução de pessoal e, é lógico, a constituição de protocolos de segurança, uma vez que já estamos, né, paulatinamente retornando às atividades do museu. É o ICO Brasil, né, como os outros comitês nacionais, desenvolveu também uma pesquisa, né, a respeito dos desafios, né, em tempos de Covid-19 com os profissionais e público. Isso está disponível no site do ICO Brasil. Mas, assim, a minha visão e a que eu quero trazer hoje é referente aos museus indígenas, né? Então, eu também tenho que introduzir, né, o grande impacto da pandemia nos povos indígenas do Brasil. Foi bastante, está sendo bastante grande, né? E nós temos constantes informações disponibilizada, né, através, né, da articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, né, o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, Instituto Socioambiental, para citar duas organizações indigenistas, né, e a grande articulação indígena, né, que ocorre em defesa dos povos indígenas do Brasil, não somente na pandemia, mas em especial e particularmente durante a pandemia. Aqui eu trouxe a imagem de um amigo meu, um caingangue, Ronaldo Iaiate, fechando a entrada, né, à terra indígena Icatu, em Braúna, em São Paulo, né, como uma forma de lembrar, né, essa articulação indígena, esse trabalho indígena, né, na proteção das suas terras indígenas, aldeias, né, e onde eles vivem, enfim. No que se refere aos museus indígenas, né, uma museologia indígena no Brasil, há um movimento bastante, bastante forte, né, nesse sentido, né, que vem lá da década de 80, né, mas aqui o que é importante nós reforçarmos, né, nesse rápido tempo que dispomos, né, é com referência, né, à autodeterminação, né, e à autogestão dos museus indígenas. Né, então, tem aí uma forma de se organizar, e essa forma de se organizar em torno da ideia museu, apropriada, né, da perspectiva não ocidental, é que vem inúmeras lições, né, que vem, né, dessa museologia indígena, né, pensando os museus indígenas
né, como lugares de pensamento, né, voltado às lutas indígenas, né, ao território, né, à preservação das florestas e meio ambiente, né, às ancestralidades, tradições, espiritualidade e muitas outras questões, né, citando algo, né, de essencial dentro desse pensamento, né, da museologia indígena, que, na verdade, né, reflete, né, toda a autonomia, né, e soberania indígena em relação aos seus direitos. Né. Nós temos, eu tenho aqui um indicativo da Suzy Santos, né, de que nós temos no Brasil hoje 42 museus indígenas distribuídos em diversas estados brasileiros, né? Eu trouxe aqui um deles, né, que é bem conhecido e que nós adoramos, né? A instituição é essa, museu que eu sou parceiro, que é o Museu Indígena Jeripapo Canindé. Eu vou ler aqui a frase deles, né, que eles divulgaram no Facebook, né, na página do Museu Indígena Canindé, que é: a gente nasce, a gente vive, a gente morre, mas nosso povo sempre viverá nesta terra, né? Então, uma frase, né, do povo Canindé. Muito bem, eu vou no estado de São Paulo, que é um estado indígena, Brasil é um país indígena, o estado de São Paulo é um estado indígena, eu tenho informação de 5 museus indígenas, é possível que haja mais, né? Eu tenho informação de 5, sendo que 4 deles eu trabalho com eles, eu sou parceira, né, através do MAI USP, que é o Museu Voric, Museu Acaora Krenak, Museu Inhandé Manduati, né, Museu Trilha, 2 Povos, uma Luta. Né. Então, eu vou rapidamente falar de 2 deles, né, na referência deles, né, ao modo de vida deles e manutenção desses museus durante a pandemia. Tá? Então, as fotos que eu vou mostrar, as informações que eu vou passar para vocês, elas foram coletadas no Facebook oficial de cada um desses museus durante a pandemia. Isso para mostrar que eles continuaram ativos dentro do pensamento museu, né, mesmo durante a pandemia, e que isso foi, né, foi muito bom no sentido agregador, né, do grupo, e sobretudo a importância da manutenção, né, de um trabalho continuado, mas também um trabalho de comunicação, né, com os não indígenas. Né. Então, um dos museus então, é o Museu Voric. Vocês localizam exatamente assim no Facebook. É o Museu Kaingang, né, de lideranças Kaingang, fica na terra indígena Vanuíri, no município de Arco-Íris, no estado de São Paulo. Né? Então, é muita coisa, né? Mas é o Museu das Lutas e Narrativas Históricas Kaingang, né? Rememorando sempre as antigas lideranças, né, e o papel das, né, dos antigos nesse processo de rememoração e de construções de narrativas históricas. Né? Voric foi uma mulher, né, assim como Goiovê, Parané, Candiri, Enaco, Cutu, Jandira Obelino e Dirce e Dirce Jorge, né? E é lógico que essa concepção também está integrada com as lideranças masculinas, como Iacri, Canuto Conexu, o Seu Juca e o Zeca, né? Para citar alguns nomes. Esse museu, ele tem uma característica que ele parte de uma linhagem de mulheres ligadas à prática da espiritualidade. Dona Jandira, à esquerda, já falecida, era uma cuiã, né, que é uma líder, uma sábia, né, ligada à liderança espiritual, né, e o trabalho espiritual indígena, e ela foi sucedida pela filha, a Dirce de Cocar Branco, né, a direita, a extrema direita, que está junto com a sua assistente, né, nesses trabalhos ligados à espiritualidade, Kaingang, que é a Sucilene Elias de Mello.
É um museu ligado à cura espiritual, aos trabalhos da espiritualidade, absolutamente integrado, né, com as tradições. Eu só estou reforçando, porque para eles isso é óbvio. Então, à esquerda, acima, está a Dirce, realizando um ritual de purificação, mas um ritual de purificação ao mesmo tempo que pedindo autorização, né, para que os trabalhos junto ao museu, no caso o MAI, fosse autorizado e permitido pelo mundo sobrenatural, e para tanto nós visitantes precisaríamos estar purificados, né, para essa entrada. Abaixo, um ritual realizado durante a pandemia, né, na Mata Sagrada do Coiós, que fica na terra indígena Manuíri. Esse lugar é cuidado, né, pela Dirce, né, a pajé, está aqui abaixo. Né, e aqui, em plena pandemia, né, as ativistas, né, mas as lideranças, essas lideranças espirituais, né, perceberam que algo precisaria ser feito, né, na consolidação do museu esse ligado, então, aos trabalhos da espiritualidade, como eu venho reforçando, mas, sobretudo, né, como uma orientação recebida, né, dos guias espirituais. Então, foi feita uma campanha pública, né, para recolocação, né, desses trabalhos espirituais, né, do lugar sagrado do Coiós. Né? Então, e a ideia do museu como lugar de território, lugar de tradição, né, envolve todas as tradições ligadas à agricultura, às roças, né, às sementes, né? Então as mudas, as sementes, fazem parte do acervo, né? São coisas herdadas, né? Dos antigos, né? Do passado, né? E tantas outras coisas acontecem, né, nesse cotidiano, que é também parte do museu, faz parte do museu, né, da ideia do pensamento, da preservação e da transmissão dos conhecimentos tradicionais. À esquerda, a dona Jandira, abaixo está a Dirce, acima, a neta da Dirce, a pequena Itauane, que está socando o milho tradicional, cuja semente foi herdada, é uma herança. Né? E essa imagem aqui é antes da pandemia. Né? Então, o museu ele é voltado para, então, a questão, né, do fortalecimento cultural e a continuidade, né, das tradições, acionando as diversas gerações, né, sobretudo projetando para um futuro, né, e antes da pandemia e do pós-pandemia, na verdade, eles estão trabalhando para a questão da sustentabilidade. Né? Então, o artesanato é fundamental, a produção e venda do artesanato, o recebimento de públicos de fora, né, como é também, a partir desse recebimento, a obtenção de recursos, né, para dar apoio, né, para subsistência de várias famílias. Cada montinho desses que vocês estão vendo corresponde a um indígena que participou, né, de uma atividade ligada ao museu, que gerou, né, esses benefícios materiais que eles precisam tanto. O segundo museu, né, que eu vou apresentar também, muito rapidamente, mas é a nível de informação, né, o Museu Akan-Oran Krenak, né, do povo Krenak, me desculpem, acabei de ver aí um errinho de digitação, né, da terra, que vive na terra indígena Vanuíri, né, que é o museu também, né, das lutas, das tradições, das histórias, né, e um museu que estabelece, né, ligação com a terra indígena Krenak em Esplendor, Minas Gerais. À direita estão aí os grandes organizadores desse museu, né, que tem a sua história lá atrás, né, então tudo começou a partir, né, do seu João e da dona Helena, a partir, né, da produção e venda do artesanato, né, o seu João, a partir disso, começou a pesquisar, né, as técnicas antigas, os materiais antigos,
Né? E hoje, então, temos, né, o Museu Wurik. Aqui nós temos uma foto histórica também. Gente, é importante reforçar que esse material foi todo buscado nas postagens desses museus no Facebook. Então, eles, né, se comunicando conosco, e de lá eu trouxe algumas informações e algumas imagens. Aqui nós temos uma foto antiga, né, do grupo. O seu João é o primeiro homem, né, da esquerda para a direita. Né? Então, assim, aí tem um trabalho, né, de resistência e de continuidade, né, bastante grande, né, com muita resiliência. O seu João, novamente, à esquerda, na primeira, digamos assim, cabana, né, no primeiro lugar, né, de onde estava instalado o museu. Né, e aqui nós temos Mário Tepó e o Ademir também, né, fazem parte desse trabalho, desse processo. E essa é a atual cabana do museu, a Câmara Krenak, né, onde não é um museu, é a cabana do museu, é onde o acervo tá guardado, está depositado, onde também funciona, né, a venda do artesanato. Não, ele separa o que é acervo, né, o que é material que está à venda, né? Então, o seu João é uma pessoa, figura-chave em todo esse processo, como é a dona Lia também, né? A dona Helena, tá? Uma postagem, né, do Museu Acora Krenak, no dia 22 de janeiro, ou seja, né, a busca, né, de um vegetal na mata, constituiu, né, com um crook, né, um jovem, né, um adolescente, né, né, faz parte desse processo, né, e foi assim postado, como outras informações durante a pandemia, como a origem do fogo, né, e tantas outras informações que vão sendo colocadas ali, que tanto vale para o grupo se manter unido e agregado, né, como vale também para nós acompanharmos, né. Então, aqui, antes da pandemia, né, o anúncio, né, para agendamento de visitações, né, no museu Acora Krenak, que é a aldeia Vanuíri, São Paulo, né? No canto esquerdo, o artesanato, sempre é muito importante o artesanato para a questão da sustentabilidade dos museus e das famílias, né? Os grupos também se apresentam, né, mediante convites, né, e agendas fora da aldeia, né? Então, tudo isso é trabalho. É trabalho, e é trabalho remunerado, tem que ser dessa forma, né, e ajuda, então, para a manutenção. E aqui eu só cito, então, também outras atividades vinculadas a esses museus, mas a outros museus. À esquerda, uma live organizada pelo Museu Índia Vanuíri de Tupã, né, situado em Tupã, São Paulo. Está ali a Dirce, né, abaixo, com seu cocar branco, do Museu Wurik. Ao lado dela está a Lidiane Damasceno, né, uma das gestoras e curadoras do Museu Acora Krenak, e acima delas, né, as organizadoras, né, representando o Museu Índia Vanuíri, a Valquíria e a Gessiara. E à direita nós temos aí um pôster, então, de uma atividade, né, realizada com o Museu de Arqueologia e Etnologia. Nós temos uma série de atividades conjuntas, e nós estamos sempre procurando promovê-los e defendê-los. A Dirce, Ronaldo, Edilene Pedro, Gerolino César, Wanderson Lourenço, eu, Maurício, né, que trabalha comigo, Maurício André da Silva, e o coordenador dessa live, que foi o Eduardo Natalino, da USP. Fechando, então, coloquei hashtag aqui, né, valorização do museu indígena, promoção do museu indígena, visibilidade do museu indígena, aprender com o museu indígena, né, lembrando que aí temos muitos ensinamentos, né, que nós precisamos aprender a respeitar. Obrigada. Muchas gracias, Marilia, por esta presentación que nos abre tantos temas de discusión tan interesantes y que yo creo que retomaremos en la discusión, sin duda. Muchas, muchas gracias.
Y ahora seguiremos con la experiencia desde el Instituto del Patrimonio Cultural de España con la presentación que nos hará Soledad Díaz. Buenas. Primero quiero agradecer a ICRON la invitación a esta acción. Quiero agradecer especialmente a Valery Magar, a José Luis, a Ana Laborde, que es el enlace entre ICRON y el Instituto. Y también quiero agradecer a nuestro equipo técnico, a Elisa, Marco, Alice y Roberto. Yo voy a comenzar hablando de la educación en patrimonio. La educación en patrimonio como estrategia ante las emergencias. El Instituto de Patrimonio tiene entre sus funciones la formación de profesionales en conservación. Además, gestiona los 14 planes nacionales de conservación del patrimonio y al formar parte de la coordinación del plan de educación en patrimonio, pues he seleccionado la educación como una estrategia de conservación ante el COVID-19. Coordinada con los cuerpos de seguridad del Estado, técnicos del Ministerio de Cultura, que pertenecen a su vez al Plan Nacional de Gestión de Emergencias y Riesgos en Patrimonio, se realizó en la Biblioteca Nacional y en el Museo Arqueológico esta actuación muy temprana, que fue muy difundida en medios y nada, justo a los pocos días de confinamiento. Tenía un doble objetivo. Primero, transmitir seguridad a la población en un periodo de muchísima incertidumbre y segundo, informar de que los archivos, los museos y las instituciones culturales eran sitios seguros. A la par de realizar esta acción con la UME y otros cuerpos, el IPC, lo mismo que otras instituciones nacionales e internacionales, emitieron información técnica específica y recomendaciones para tratar las obras del patrimonio en tiempo de COVID. Durante este periodo nos hemos encontrado todos inmersos en flujos de información con un incremento del teletrabajo, con el desarrollo de recursos digitales, con un exceso de información que de alguna manera desdibujaba un poco la coherencia con la que debemos enfrentarnos a la realidad. La información de algunas plataformas en redes sociales es instantánea, como saben, de duración muy, muy limitada, con unos contenidos muy cortos y aunque sí que se ha beneficiado porque ha aumentado y propiciado el acceso de los usuarios a muchas instituciones culturales, algunas de estas acciones no han tenido el calado suficiente como para fidelizarlos. Por otro lado, otras instituciones como el Instituto se han volcado en ofrecer otro tipo de contenidos más abiertos, diferentes o de calidad. En este caso, el Instituto, una de las acciones que ha hecho es colgar en abierto archivos online con acceso a todo el público que hasta el momento solo estaba a disposición de los investigadores. El IPC cuenta con varios archivos históricos y la idea es ir colgándolos todos en abierto. Otras instituciones y museos han ofrecido contenidos específicos sobre patrimonio, sobre exposiciones temporales, acceso a sus fondos y otras como Google Arts and Culture, que es la que estamos viendo, han aumentado significativamente, los contenidos culturales durante el confinamiento. El Instituto, por su parte, además de seguir con las funciones propias de teletrabajo, ha apostado por una amplia oferta formativa, bien por medio de la realización de webinars o bien por medio de la realización de cursos online dirigidos siempre a profesionales. La webinar que se realizó sobre patrimonio como recurso a la sostenibilidad en la España vaciada quería hacer hincapié en que algunas manifestaciones culturales desaparecen por la modificación de los patrones relacionales,
por los cambios en el modo de vida o por la pérdida de la significación del entorno en el que tradicionalmente se han desarrollado. La despoblación de áreas rurales, como todos conocemos, condena muchas manifestaciones culturales a su fosilización y a su desaparición. Y ermitas, zonas arqueológicas, estructuras que están en zonas rurales quedan muchísimo más expuestos al expolio. Por eso pensamos que debemos vincular la cultura con el medio natural y alertar que la destrucción de la naturaleza desdibuja la identidad de muchos pueblos. Por otro lado, los cursos online, que tienen una duración muy larga, una duración mensual, que además requieren una atención constante porque realizamos evaluaciones, tienen que hacer trabajos, etcétera, tienen un éxito muy grande. Las 150 plazas que se ofertan pues en el curso de introducción de riesgos y emergencias se cubrieron a las 3 horas y con profesionales de 14 países diferentes. Este curso se realizó porque hemos detectado que la formación en patrimonio sobre emergencias es vital, ¿no? Sobre todo a partir de las últimas desastres que han acaecido en Brasil, en el Museo de Río de Janeiro y bueno, con la aguja de Notre Dame. El COVID ha vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad del patrimonio frente a las crisis y frente a las emergencias. Y es prioritaria, consideramos prioritaria, la necesidad de insertar en el ámbito del patrimonio cultural la gestión de riesgos, el desarrollo y el seguimiento de protocolos de actuación en caso de emergencia. Queda mucho por hacer y especialmente hay que insistir en la formación de formadores en la gestión de emergencias. No solamente hay que invertir en educación, sino que hay que invertir en tecnologías para la seguridad y en medidas que incrementen la resiliencia patrimonial. Perdón. Aquí vemos el COVID en cualquier museo, en este caso en el Museo del Louvre. Una de las emergencias que aconteció, que fue la semana de nieve, a la que siguió una racha de vientos fortísimos, hubo un pequeño terremoto, los compañeros de emergencias de Chile se partían de risa porque nuestro terremoto fue de 4,2 y muchos de los profesionales decían que ellos no se levantaban por menos de 5,8 de los asientos. Bueno, una de las cosas que ocurrió es que cayó una valla de cerramiento de un edificio, una valla de época industrial, casi 10 metros de embarrotado que hubo que atender. La educación en patrimonio como estrategia de conservación es absolutamente imprescindible porque uno de los factores que determina la desigualdad es la educación. El desarrollo y el acceso al aprendizaje, además de un derecho, es justicia social. En los últimos años se están relacionando muchas acciones, se están formando muchas acciones de formación de calidad, centradas en el establecimiento de estrategias de conservación. Hace falta crear un abanico formativo que llegue a múltiples colectivos. En el caso, por ejemplo, de las emergencias, vuelvo a hablar de emergencias, no solamente a los técnicos de patrimonio, sino a bomberos, cuerpos de seguridad del Estado, etcétera. Tienen que estar también formados en la conservación del patrimonio y es indispensable la formación de formadores. La formación no solamente debe atender a criterios técnicos, sino que hay que enmarcarla en un marco legal,
en un código deontológico, hay que contextualizarla, hay que definir muy bien los proyectos educativos, definir y priorizar cuáles son las necesidades, por ejemplo, la gestión en emergencias, en patrimonio subacuático, en patrimonio paisajístico, en la lucha contra el expolio, que son quizás ahora mismo los tipos de patrimonio más vulnerables. Hay que determinar los tipos de formación que se van a aplicar, el tiempo, la creación de redes profesionales interconectadas que se desarrollan a partir de este tipo de formación. Y yo creo que tenemos que lograr transmitir la conciencia patrimonial cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Pues en los últimos años se ha desarrollado mucho una conciencia ecológica. Todos sabemos que si utilizamos un plástico estamos alterando de alguna manera el planeta, ¿no? Una conciencia ecológica nos convierte en responsables y genera un tipo nuevo de moral basada en este caso en el sentimiento ecológico o en el sentimiento animalista, que es otra de las conciencias que están surgiendo ahora. ¿Por qué en estos momentos no tratar de formar también una conciencia en patrimonio cultural como base de la conservación de la diversidad? La educación en patrimonio cultural es una disciplina transversal que afecta absolutamente a el resto de las disciplinas. Afecta al turismo, afecta al conocimiento de la historia, afecta al conocimiento de las formas sociales. Si estudiamos física, no podemos comprenderla sin conocer todos los instrumentos científicos del pasado. Si estamos estudiando historia contemporánea, es imposible concebirla sin los espacios de patrimonio industrial. Es decir, es una trayectoria transversal que afecta a todo y por eso la educación en patrimonio debe estar representada no solo en el ámbito del patrimonio cultural, sino en el resto de ámbitos. Actualmente, en materia de educación, con las nuevas tecnologías de realidad virtual aumentada o mixta, con la llegada del 5G, que ya está aquí, el patrimonio se va a ofertar de una forma mucho más accesible para todos. Va a ser muchísimo más comprensible. Imagínense lo que significará poder pasear por Quito a finales del siglo XVIII, viendo las edificaciones, sus gentes, escuchando cómo se comunican los conventos a través del lenguaje de las campanas, o poder sentarse al lado de Miguel Ángel en un andamio mientras se está ejecutando una de las giornatas de la pintura de la Capilla Sixtina, o saber cómo actuar en caso de una emergencia o en el patrimonio subacuático. Las nuevas tecnologías nos abren una realidad y una forma de comprender todo, pero específicamente el patrimonio que va a revolucionar todo tipo de conocimiento. Y a esto hay que apoyar las nuevas tecnologías también en otras materias, como el uso combinado con tecnologías espaciales, con la inteligencia artificial, con la teledetección, con el aprendizaje automático, que facilita la localización, la investigación, la detección de los efectos del cambio climático sobre los sitios del patrimonio. Uno de los ejemplos de los muchísimos que hay es que la Agencia Espacial Europea se ha comprometido a proporcionar tecnologías espaciales de vanguardia a los gobiernos por medio de una constelación denominada Copernicus, que está formada por toda una flota de satélites Sentinel. Y estos satélites proporcionan un flujo constante de imágenes y de datos de alta resolución para mejorar la gestión de los enclaves patrimoniales. Otra de las acciones, de las muchas que son incipientes, se están llevando a cabo ahora en el ámbito de la educación, es la Alianza Europea, con el objetivo de defender de nuevo la diversidad.
Debemos fomentar acciones formativas que estén concebidas bajo parámetros de identitarios, integradores, inclusivos, que tienen que ser de género y tienen que ofertarse de manera descolonizadora. El analfabetismo y la brecha digital son uno de los hándicaps para el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. Es una oportunidad, a su vez, la pandemia para realizar acciones de cooperación más inclusivas. La brecha y el analfabetismo digital afecta a algo más del 30% de la población, perdón, y este grupo de personas son personas desfavorecidas y vulnerables y con mayores desigualdades sociales. Es responsabilidad de todos, por tanto, plantearnos las políticas de recuperación e inclusión post-pandemia que vienen bien definidas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. ¿Cómo se minimiza esta brecha digital? Pues incrementando la alfabetización digital para capacitar a las personas y a entornos de nuevas formaciones e información, desarrollando tecnologías de educación y formación para la inclusión y utilizando sobre todo el nexo de cohesión social vinculándolo con las políticas educativas. Hay una pregunta que está empezando a hacerse también y que es nos hemos planteado si es necesario mantener espacios no conectados para la salvaguarda del patrimonio. Obviamente hay zonas tecnológicas que por la tecnología no va a llegar, ¿no? A zonas perdidas en África o en el centro del continente americano, no va a llegar a la gente que no tiene medios digitales, instrumentos digitales, pero quizás es responsabilidad también de todos plantearnos un poco qué es lo que debe estar colgado en la red y qué no debe estar conectado. Y con esto me refiero a información sensible que hay en muchos museos y que de estar interconectados pueden ser un factor de riesgo en caso de que puedan acceder hackers, etc. Bueno, quiero terminar con una cita del pedagogo brasileño Paulo Freire, que viene a decir que la educación no transforma el mundo, que la educación transforma a las personas que van a transformar el mundo. Y de momento esto es todo. Muchas gracias. Muito obrigado, Soledad, pela inspiradora apresentação e por compartilhar suas experiências e reflexões quanto ao importante papel do setor do patrimônio cultural, não só nesse momento de pandemia, mas mirando em relação ao futuro, em particular da educação patrimonial. Muito obrigado. Seguiremos agora com as iniciativas do Museu de Lisboa, com Joana de Souza Monteiro. Joana, por favor. Muito obrigada. Então, muito boa tarde a todos. Muito obrigada ao ICROM, ao José Luís, à Valéria e a toda a equipa fantástica, super profissional que está a organizar esta série de webinars, desta vez sobre as novas estratégias e a função social do património
perante a pandemia, e então trazemos aqui alguns dados, algumas informações e sobretudo algumas reflexões sobre como é que o Museu de Lisboa, da cidade de Lisboa, de Portugal, tem estado a tentar resistir conectados neste contexto tão inesperado. E ainda hoje, apesar de já passar um ano, ainda nos colocar quase diariamente novidades. Só para quem não conhece o Museu de Lisboa ter uma ideia rapidamente do que é que se trata, estamos a falar de um museu de cidade que foi criado formalmente no início do século XX e depois de várias formulações provisórias abriu uma primeira fase de uma exposição sobre a história de Lisboa no Palácio Pimenta, que é o núcleo, ou a sede, o edifício principal. Desde 2015 que o museu tem estado num processo de profunda reestruturação conceptual, programática e também de execução ao nível das exposições permanentes, temporárias, da mediação cultural e da sua interligação com as comunidades, e neste momento é um museu com 5 núcleos, 5 polos abertos ao público, um sexto que está em criação e ainda as galerias romanas subterrâneas que abrimos normalmente, quando não há pandemia, 2 vezes ao público. Então tivemos, como todos os museus portugueses, que encerrar portas, algo que é absolutamente contra a natura e nos custou muito fazer, no dia 17 de março do ano passado, e reabrimos 2 meses depois. Simbolicamente foi muito bom poder ter reaberto o museu no Dia Internacional dos Museus, ainda que naturalmente com muito pouco público e com todas as regras que nós todos no mundo hoje em dia sabemos de cor, para proteção dos trabalhadores, para proteção do público e para a manutenção da segurança e da preservação do património. Tentámos, como tantos outros museus, reinventar-nos parcialmente, muito depressa, através da programação digital, que até então não era muito desenvolvida por nós. Alguma coisa nas redes sociais, mas não com muita força. E então, ao fim de uma semana de confinamento, começámos a fazer visitas guiadas online através do Facebook e depois no YouTube também, em direto, com meios tecnológicos muito pouco profissionais, os que tínhamos, primeiro através da reserva principal, da reserva central do nosso museu, um pouco desde a intimidade do museu confinado para as pessoas confinadas nas suas casas. Nesta primeira fase, o confinamento foi mesmo radical no nosso país. E nesta reserva foi feito há poucos anos uma ação do programa REORG do ICROM, muito importante, pela qual nutrimos grande contentamento. E por isso também não quis deixar de trazer hoje. Logo a seguir começámos a fazer visitas guiadas do mesmo modo, em direto, para o Facebook, para o YouTube. Aí podemos ver a arqueóloga Lídia Fernandes a apresentar uma parte da história do antigo Teatro Romano de Lisboa nas próprias ruínas. E tentámos, tanto quanto possível, manter parte da programação que já tinha sido anunciada caso o museu não tivesse que fechar, mas através do digital. E, portanto, podemos ver o Paulo Almeida Fernandes a apresentar parte dos conteúdos de uma exposição que depois só abriu uns meses depois, sobre a história do monumento ao Dom Pedro IV na Praça do Rossio de Lisboa, o historiador Mário Nascimento, também da nossa equipa, a falar das mais recentes investigações feitas sobre a história dos jardins do Palácio Pimenta, onde foi tirada a foto que o ICROM usou como cartaz para este webinar. Fomos desenvolvendo vários mini documentários sobre aspectos da história de Lisboa relacionados com as coleções do museu. É infinita a história, porque Lisboa é uma cidade já com mais de 2000 anos e é capital
do país desde o século XII e, portanto, enfim, é quase inesgotável o tipo de assuntos e a época dos próprios. Fizemos e voltámos e continuamos a fazer também ciclos de palestras online, pequenos espetáculos de música e vários propósitos, ou mesmo a despropósitos, a divulgação dos nossos patrimónios e atividades educativas. E também quisemos incluir, aqui vemos um dos vídeos mais vistos pelo mundo que nos pôde ver até hoje, que por acaso foi realizado mesmo antes da pandemia se soltar desta maneira pelo mundo, sobre o making of do processo de conservação e restauro e depois de montagem de uma exposição de uma peça que constituída por milhares de pequenas peças de cerâmica que representam uma procissão do corpo de Deus no tempo do Dom João V, no século XVIII, e quisemos juntar aos vários vídeos e visitas guiadas e palestras online também entrevistas, pequenas entrevistas a várias pessoas que trabalham no Museu de Lisboa, que fazem o museu, porque os museus não existem só com os patrimónios, existem ainda mais com o que as pessoas fazem com os seus patrimónios, e que são pessoas absolutamente fundamentais e que ilustram as várias profissões que existem no museu e que nem sempre têm a visibilidade que merecem, e então aproveitamos esta altura para o fazer. O nosso foco tem sido sempre, já o era fisicamente e agora digitalmente, promover o conhecimento da história e do presente e também reflexões sobre o futuro da cidade de Lisboa, fomentando a ligação em relação aos valores identitários da cidade e fomentando, portanto, a memória coletiva e também a memória individual de cada um na relação com o espaço urbano que é Lisboa, seja por quem cá vive, por quem cá trabalha ou por quem cá passa. Aqui vemos imagens de vários conteúdos digitais sobre a história do Rossio e das praças principais de Lisboa, sobre a história do Terreiro do Paço e dos Três Torreões, sobre as galerias subterrâneas, um criptopórtico romano do século I, sobre a história da Casa dos Bicos, também muito famosa para quem já cá veio. Entretanto, reabrimos em 18 de maio, com todas as regras que bem sabemos, a que todos estamos sujeitos nesta altura, reforçando tudo o que era mais fácil e saudável de fazer, e coincidindo com a primavera-verão, foi possível então aumentar o número de atividades ao ar livre. Para além disso, fizemos de uma maneira muito, muito rápida uma exposição de fotografias de fotojornalistas, que foi uma exposição de resposta à pandemia e ao efeito que o confinamento radical de março e abril teve na paisagem urbana da cidade de Lisboa. E tivemos expostas até setembro fotografias de uma Lisboa de repente vazia. Era uma cidade muito cheia de gente, que cá vive, trabalha e com muito turismo, e de repente parecia uma cidade fantasma. E esta exposição teve um certo efeito solidário e ao mesmo tempo catártico em algumas das pessoas, provocou muitas reações emocionais no público. Tivemos também uma colaboração interessante com escritores e videoartistas que fizeram e mostraram no meio da nossa exposição permanente algumas das suas reflexões sobre as suas experiências individuais de isolamento. E cá está a imagem que já te conheciam. Nos jardins fizemos uma panóplia de eventos um pouco mais aprofundados do que costumávamos fazer, relacionados com a biodiversidade, com também a promoção de espetáculos de vários tipos de música, de poesia, de literatura, de magia, e também de atividades para famílias de modos, enfim, com conteúdos bastante diversos e para idades também diferentes. Continuámos a fazer o que já fazíamos, percursos na cidade, com grupos mais pequenos e com as devidas máscaras e todas as precauções necessárias, mas intensificámos o ritmo dentro do possível, sendo que um dos temas
que queremos muito continuar a trabalhar, cada vez mais tem sido ligado a algumas das questões pós-coloniais e especificamente às questões da escravatura, da memória da escravatura, que ainda, conhecendo o assunto e estudando, ainda está muito presente em lugares vários na cidade de Lisboa, e é essa a imagem que tem da partida desse percurso chamado Destino Lisboa. E depois, no final de outubro, pudemos inaugurar a exposição que já estava há 2 anos antes planeada, que por acaso é um tema que tem feito um bom contraponto com a negatividade que a pandemia, a doença e os mortos e a perda inevitavelmente causam nas pessoas, porque é uma exposição sobre as hortas, a importância das hortas na cidade de Lisboa, desde a Idade Média até ao próximo futuro, porque traz também questões de planeamento para os próximos tempos relacionadas com soberania alimentar, com a sustentabilidade global, com a permacultura, com os ecossistemas interconectados e, portanto, com saúde e com a nossa ligação, com a conexão de nós todos ou a reconexão de nós todos que vivemos em espaços ultraurbanos com a natureza, nomeadamente através da alimentação. Voltámos a fechar o museu com, infelizmente, um enorme agravamento da pandemia que se passou, que ainda está, agora finalmente menos mal, no nosso país e na nossa cidade, sobretudo desde dezembro. Fechámos a meados de janeiro e naturalmente que intensificámos logo a seguir a programação digital, mantendo os 5 ciclos de palestras que já vinham acontecendo e criando, como o caso desta rúbrica mensal 12 meses, 12 histórias, novos conteúdos digitais, neste caso sobre as múltiplas histórias que envolvem a própria história do Teatro Romano de Lisboa e do sítio onde ele ficou soterrado, depois foi redescoberto, e também o sítio físico e a respectiva estratigrafia do edifício do museu sobre o Teatro Romano. À esquerda vem uma imagem de uma palestra sobre a investigação pluridisciplinar que foi feita em torno da história bastante engraçada do monumento a Dom Pedro IV, que tem tudo que ver com os nossos colegas e amigos que estão a ver-nos no Brasil. Outros mini documentários foram continuados a ser feitos e vão continuar a ser feitos mesmo depois da reabertura do museu, que hoje, há pouco, soubemos que provavelmente acontecerá no princípio de abril, desta feita sobre São Vicente, que é um dos padroeiros de Lisboa, para além do nosso Santo António, do nosso querido Santo António, e vemos do outro lado uma imagem de atividades educativas que passámos a fazer desde há 2 semanas a esta parte, de um modo síncrono, ou seja, através do Zoom, entre a equipa do Serviço Educativo, aos sábados à tarde, e as famílias que se inscrevem para fazer essas atividades. Coisa que não tivemos na primeira fase, no primeiro confinamento, e estamos agora a desenvolver cada vez mais, depois de ultrapassadas algumas questões técnicas e conceptuais também, e vamos tentando conectar. Temos também algumas atividades mais pontuais que têm que ver com o não digital, que têm que ver, neste caso, o programa Trus Trus, que é de entregar em casas de algumas pessoas, sobretudo idosos, com menos acesso às tecnologias que vivem na nossa cidade, um conjunto de pequenos objetos do nosso museu, no fundo um presente, que possa fazer companhia a quem está só, que possa manter ativa a memória do que é a nossa cidade, do que é a longa história da nossa cidade, e que possa, tudo isto junto, como objetivos genéricos, manter a relevância do nosso museu em tempo de pandemia, criar momentos de partilha e de catarse face à estranheza, ao isolamento, a este contexto completamente disruptivo, e promover tanto quanto possível, a partir da nossa, enfim, da nossa humilde capacidade que temos, o bem-estar, a conexão simbólica e emocional em relação à ideia de cidade onde vivem ou à ideia da cidade que conhecem.
como de principais dificuldades, para além das dificuldades técnicas, que aos poucos vamos tentando ultrapassar. Eu creio que é importante ressaltar a dificuldade em lidar com o processo de transferência de linguagem, quase como se estivéssemos perante uma nova dimensão ontológica de um museu, ainda que provisoriamente. O museu não é digital, também pode ser digital e também deve ser digital. Por este caminho de resistência e de algumas dificuldades e de algumas conquistas, fica-nos a convicção antiga que sempre tivemos, creio que nós todos que aqui estamos no webinar, mas que agora ainda nos fica mais forte, é que por mais fundamentais que sejam e vão ser cada vez mais, temos essa consciência, agora com um pouco mais de experiência, que os meios tecnológicos sejam para complementar o património, adicionar camadas de conhecimento, de fruição, de entretenimento e permitir a ligação à distância entre o património mesmo e quem está longe dele, não há substituição, pelo menos até agora, para a verdadeira aprendizagem e o maravilhamento que a fruição decorrente do confronto direto, físico e simultâneo entre o museu e a pessoa permitem. Agradeço, para já fico por aqui e disponível para qualquer questão. Muchísimas gracias, Joana, por esta presentación increíble que nos llevaste por un recorrido amplísimo de iniciativas de cómo el museo puede acompañar a los habitantes de la ciudad y a los usuarios del museo. Así que muchas gracias. Estoy segura que habrá muchas preguntas. Y quiero recordarle al público que no dejen de enviar sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas y pues regresaremos después contigo, Joana. Muchas gracias. Y ahora continuaremos con las actividades desde la perspectiva de e-commerce España, que nos va a presentar Jordi Treseras. Muy buenas tardes. En primer lugar, gracias a iCrom por estos espacios compartidos y sobre todo en nuestro caso, pues para extenderles un poquito qué es lo que hemos estado haciendo desde e-commerce España y sobre todo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Les pasaré una pequeña presentación para... Ups. Pequeño lapsus para buscarla. Aquí está. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, en el caso de e-commerce España, pues desde el primer momento pues nos encontramos con la situación de la pandemia, el inicio de la pandemia y, como bien ha comentado Soledad, ¿no? Trabajamos articuladamente con el Ministerio de Cultura y Deporte, con el Instituto del Patrimonio Cultural de España, ya que formamos parte del Plan Nacional para la Gestión de Riesgos y Emergencias, ¿no? Con lo cual activamos, y de hecho e-commerce le toca en este periodo la presidencia del escudo azul. En este sentido, con Juan Carlos Molina, que es vocal de Comos y aparte, por otro lado, pues es el coordinador del Escudo Azul y yo mismo, pues nos pusimos a coordinar este grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo entre los miembros de Comos, que en el caso de Comos España, pues tenemos miembros institucionales donde están prácticamente desde el Ministerio a casi todas las comunidades autónomas, pero nos articulamos también con la Comisión de Patrimonio de la Federación Española de Municipios y Provincias y con varias entidades también institucionales y miembros individuales que estaban también en instituciones y creamos este grupo de trabajo el 14 de marzo, ¿no? Sobre todo, uno de los principales motivos de la creación fue el intercambio de experiencias entre organismos del sector público, pero también entre entes del sector privado organizado, es decir, fundaciones, asociaciones, la propia Iglesia Católica, que en el caso de España es propietaria del 80% de los bienes inscritos en los sitios patrimonio mundial y que realmente era muy importante llegar hasta los principales focos que encontramos de actuaciones que no estaban siguiendo bien los protocolos, que fue el inicio de las fumigaciones,
tanto en los interiores y en los exteriores, con muy buena voluntad, tanto de párrocos como incluso de alcaldes en muchas ciudades que empezaron a rociar, ¿no?, con productos que eran nocivos para el patrimonio. Y evidentemente desde el Instituto del Patrimonio Cultural de España se actuó rápidamente con un protocolo, pero bueno, lo que trabajamos es con nuestra red de que ese protocolo llegara de una forma también más inmediata a todos aquellos que estaban a cargo del patrimonio, y mantuvimos pues toda una serie de trabajo. Este fue el caso del primer plan piloto que hizo el Instituto para explicar cómo se debía de actuar en un museo. Se escogió el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y por parte de ICOMOS España pues también trabajamos en esa comisión de seguimiento y apoyo al IPSAM. Por otro lado, también estuvimos trabajando con todo lo que era la adaptación a esa transición a lo que se llamó la nueva normalidad. En nuestro caso, se trabajó también en colaboración con ICOM, ya que hay museos que están ubicados en monumentos o en sitios patrimoniales. Nos encontrábamos también con las casas museo. Entonces creamos pues una especie de recomendaciones que inmediatamente, antes de que salieran las órdenes en el Boletín Oficial del Estado, empezamos a trabajar, incluso asesorar a los propios organismos, ¿no?, para ver cómo eran las actuaciones y sobre todo para que hubiera compatibilidad de usos, ¿no?, lo que eran sitios patrimoniales, lo que eran sitios patrimoniales religiosos con culto activo. En ese sentido, no solo trabajamos con la Iglesia Católica, sino trabajamos, por ejemplo, con la comunidad judía en Barcelona y en Madrid y en otros lugares también, para los sitios. Y hubo un trabajo bastante, bastante en red para intercambiar protocolos, ¿no? También en hoteles y alojamientos y restaurantes que estaban en sitios patrimoniales, así como los museos, ¿no? Entonces, pues a medida que se iban avanzando las diferentes fases del plan, pues íbamos elaborando unos documentos que servían como manuales, ¿no? Y sobre todo también fue la tarea de asesorar, ¿no?, y de intercambiar experiencias entre los miembros de este grupo de trabajo, sobre todo medidas que nos permitieran pues esa compatibilidad, ¿no?, de mantener abiertos los equipamientos cuando se podía, cumpliendo todas las medidas de seguridad, ¿no? E incluso pues, bueno, favoreciendo el desarrollo de las nuevas tecnologías, pero sobre todo en ese primer momento en el que como referentes nos encontrábamos pues trabajos que estaban realizando desde ICOMOS China, que fueron los primeros que abrieron los sitios al público ante la primera oleada, o bien desde ICOMOS Alemania, ICOMOS Dinamarca, ICOMOS Austria, con los cuales, bueno, empezamos a generar también esas sinergias, ¿no? Y después también, bueno, pues se trabajó pues en esos miembros del grupo de trabajo, por ejemplo, en el caso del Consejo Insular de Menorca, pues hicieron unas recomendaciones para cómo actuar en las excavaciones arqueológicas, ya que las obras públicas o intervenciones en sitios arqueológicos, como en este caso, se mantenían para establecer protocolos, ¿no? Entonces, en el caso del protocolo pues, que se estableció en Baleares, sirvió de uso para otras aplicaciones, ¿no? Y fue realmente clave también el Instituto para la Calidad Turística Española, que pertenece al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, creó un grupo de trabajo en el que nos integramos para trabajar en los procesos de reactivación. Ya sabéis que en verano pues, tuvimos una temporada de reapertura de muchos sitios, de museos y sitios patrimoniales, y entonces elaboramos toda una serie de protocolos para garantizar la seguridad, ¿no? Hubo una comisión de trabajo donde participamos varios museos articulados con el ICOM, y también de sitios patrimoniales, que en nuestro caso pues aglutinábamos más o menos a casi los 200 que forman parte del grupo de trabajo de ICOMOS España. Se elaboraron estos materiales. Es muy interesante porque en este momento pues, se tradujeron todos al inglés, fueron tomados por ISO, que es la entidad que se encarga pues, de las normas internacionales, y a nivel internacional pues, ya existe un documento para la reactivación turística que se ha adaptado a la realidad de nuestro mundo, que es también complejo, pero bueno, que también está a disposición, y en este momento también estamos trabajando con un protocolo a nivel europeo,
para generar mayores sinergias. El documento europeo está en un borrador, con lo cual también es interesante para poderlo analizar, ¿no? Desde el Grupo de América Latina también estaban adaptando estas opciones, con lo cual yo creo que puede ser un trabajo interesante para darle una última mirada y sumar, ¿no?, con las diferentes realidades, ¿no? En el caso nuestro, pues trabajamos mucho de la mano con experiencias tanto de España como, por ejemplo, también de Portugal, en los que trabajamos un poquito de la mano. Trabajamos también con una selección de buenas prácticas para mostrar al mundo experiencias que pudieran realizar desde las más sencillas a las más complejas, como puede ser, por ejemplo, las que realizaron con una inversión importante en Casa Batlló, que si entráis en el enlace de Casa Batlló, pues tenéis un pequeño vídeo de unos minutos que os lo explica con mucho detalle, ¿no? Nuestro caso fue interesante porque se trabajó en red, tanto con las orientaciones que se recibieron desde el Ministerio de Cultura y Deporte, de la Generalitat de Cataluña, del Departamento de Cultura, del área de museos, como de ICOMOS, como de ICOM, y bueno, pues fue, yo creo, un trabajo importante. Lo fue también cuando tienes que actuar sobre un sitio inscrito en la lista de patrimonio mundial, que es tan complejo como el caso del Camino de Santiago, ¿no? En este caso, pues no solo este es el tramo que está, el tramo que forma parte de la marca, bajo la marca España, que se promociona turísticamente, en amarillo es el inscrito en la lista de patrimonio mundial en el año 93, la extensión en azul, Santiago de Compostela que ya estaba, y lo que veis en verde, que todavía no está ni en la lista indicativa, ¿no? Pero en general forman parte de lo que se conoce como el destino turístico del Camino de Santiago, ¿no? Pues claro, articulado con todo lo que veis aquí, que son las rutas por Europa. Entonces, pues fue bastante complejo, pero se elaboraron una serie también de normas en las que colaboró ICOMOS, y también se creó un grupo de trabajo de interés especial con América Latina, ya que el 18 de enero de 2018 se firmó un convenio entre el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales y la Organización de Estados Iberoamericanos. Y fue muy interesante porque hubo un mandato en la reunión de ese año de ministros de cultura, ministros y ministras de cultura del espacio iberoamericano, y decidieron poner en marcha un proyecto común para intercambiar experiencias en relación con este tema, ¿no? Esta línea está activa hoy en día y realizamos dos encuentros, uno promovido por el Ministerio de Cultura de Perú, en el que se intercambiaron experiencias con los diferentes países que integran el CAPAGNAN, el sistema vial andino, y después otro encuentro que se hizo con el Centro de Categoría 2 de Patrimonio Mundial de Zacatecas en México, y en el que se trabajó también con todo el espacio de América Latina y el Caribe, que estaban trabajando este tema de las rutas culturales, ¿no? Entonces yo creo que aquí también tenemos una línea, una vía de colaboración con ICROM interesante, porque es un proyecto en marcha, ¿no? Nosotros desde ICOMOS también, con ICOMOS Europa, ICOMOS Internacional e ICOMOS América Latina, ya que hay también un grupo de trabajo, pues realizamos varios webinars, varios encuentros, sobre todo para trabajar, por un lado, lo que era la conservación y la gestión del patrimonio, y después la parte de activación vinculada con el tema de la visita y el turismo cultural, que sobre todo es la que he trabajado yo, por eso le he marcado, ¿no? Y en ese sentido, pues en esta activación trabajamos para ofrecer un patrimonio y unos museos seguros, pero seguros no solo para la gente que trabaja, sino también para las personas y las empresas proveedoras, para la comunidad local y para los visitantes, ¿no? Para los turistas que podían llegar. Se aprovechó para una mirada en clave de regeneración, que luego veréis un ejemplo en lo que lo especifico un poquito mejor. El tema de la sostenibilidad, trabajando en ese sentido con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo que propone Naciones Unidas. Es decir, una sostenibilidad que no solo es medioambiental, sino también es sostenibilidad cultural, social y económica, de la que ya han hablado las personas anteriormente a mí en este mismo webinar, ¿no? Y sobre todo en relación a la hospitalidad, pues recuperar ese espíritu, ¿no?, de compartir la identidad local y sobre todo en este momento clave
que la primera activación, pues, y durante todo este año también, va a ser básicamente de un turismo de proximidad, de un turismo interno, pero también de un turismo internacional, pero de los países que tenemos en nuestras áreas más inmediatas, ¿no? A nivel europeo, se trabajó también aprovechando todas estas sinergias que nos ofrece el mundo online, a través de una iniciativa que se llama Alianza del Patrimonio Europeo 3.3, que está liderada por Europa Nostra, en la que desde ICOMOS Internacional pues, se participa activamente con otras más de 30 organizaciones europeas que trabajan para la salvaguarda del patrimonio. Y se trabajó en un documento, un manifiesto, que se aprovechó precisamente el mes de marzo, ¿no? para presentarlo en el día europeo, y se está trabajando con un documento que es el libro verde del patrimonio cultural en Europa, ¿no? Este documento de reflexión nos ha planteado pues iniciar también una propuesta de trabajo en red con organizaciones que trabajan en el espacio iberoamericano para ver si realmente podemos también trabajar en una línea parecida, ¿no? Para intercambiar sinergias, experiencias y sobre todo para hacer fuerza, ¿no? Ante los retos que se nos vienen de este periodo post-pandemia de COVID-19, ¿no? Sobre todo con esa mirada, ¿no? De aprovechar este periodo que hemos estado para repensar el patrimonio, sobre todo en fase de la reactivación, que tanto se está hablando últimamente, ¿no? Esa reactivación, que realmente se piense en clave de un modelo regenerativo, ¿no? Para garantizar la sostenibilidad, ¿no? Especialmente pues, en las zonas rurales, que, bueno, que son una de las que más crisis amenazas, pero también en zonas turísticas, sobre todo de centros históricos, en los cuales ha desaparecido el turismo y que en muchos casos pues, se replantea de qué manera se van a poder hacer esas reactivaciones, ¿no? Hay casos también de experiencias y buenas prácticas que se han tomado. Aquí os pongo un proyecto, el caso de Paradores, ¿no? El Paradores es una red pública, una empresa pública que se generó en España para conservar el patrimonio a través de iniciativas hoteleras y que realmente, bueno, aquí veis el Parador de Cardona en Cataluña y que realmente, pues bueno, están trabajando con esa implementación de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo, ¿no? Este es uno de los temas que también estamos fomentando desde ICOMOS, ¿no? Que la gente pues siga y de hecho hay un grupo de trabajo internacional y también un comité nacional que está trabajando en estos temas, ¿no? Y ya para finalizar también este año, 2021, cada año el 18 de abril se celebra el Día Internacional de los Monumentos y este año se tomó como referencia un lema que era pasados complejos y futuros diversos y como veis los temas que se van a tratar, estos son los temas en el caso de España, pero que bueno, se van a tratar a nivel de cada comité de ICOMOS y queremos intentar hacer una reunión también para el espacio latinoamericano donde invitamos también a ICROM si tenéis ideas y propuestas. Porque, bueno, uno de los temas que queremos plantear, pues son temas que están en la mesa, esa descolonización del patrimonio, si es que realmente se puede hablar de ello, ¿no? ¿Cómo planteamos ese patrimonio? Que incluso en algunas veces para determinados puede ser patrimonio incómodo, como hemos marcado nosotros para el patrimonio, por ejemplo, de época franquista, ¿no? ¿Qué hacer con este patrimonio? Pero sobre todo también, ¿cómo lo conservamos? ¿Cómo lo presentamos, ¿no? El tema de las mujeres, ¿no? Mujeres invisibles, parece que nunca, bueno, pues que no hayan participado, están en una segunda fase y vemos que también tuvieron un papel muy importante en la construcción del patrimonio en nuestro país. El tema también de los sitios de memoria LGTBI en España, ¿no? Que, bueno, hay campos de concentración de época franquista, por ejemplo, pero hay también otros muchos lugares que tienen vinculados con esta memoria de este colectivo y, en cambio, no tenemos la lista indicativa de patrimonio mundial. Solo hay un lugar en Estados Unidos, ¿no? Pero no hay ningún sitio inscrito en la lista, ¿no? Lo mismo viendo a nuestra compañera de Brasil, ¿no? O sea, Brasil yo creo que rompió la vara cuando inscribió, por ejemplo, el Cais de Valongo, ¿no? El Cais de Valongo en Río de Janeiro, como un sitio de memoria, como un gran puerto pues, de entrada de la esclavitud. Y lo escribieron no como solo un sitio de memoria, con una memoria negativa, sino con una memoria constructiva de la identidad de Río, ¿no?
con la aportación afro, que no solo pues, estaba pues, en ese elemento físico, sino en todo lo inmaterial asociado, ¿no? De la cultura, la música, la gastronomía. Es decir, yo creo que en esa línea tenemos que trabajar. Y otro punto importante también, bueno, es el patrimonio, de, en mi caso de España, de la España despoblada, ¿no? La España rural, ¿no? Y qué hacer con este patrimonio, sobre todo cómo aprovechar este patrimonio para que genere una reactivación y unas oportunidades de empleo y de calidad de vida para la gente que vive en este territorio. Y bueno, sin más, muchísimas gracias y espero que ahora tengamos oportunidad para un poquito de debate. Muchísimas gracias por dejarme este espacio para compartir y abrir aquí este espacio de debate. Gracias. Muchísimo obrigado, Rodi. E junto com as outras apresentações dos demais panelistas, acho que vocês proporcionaram um rico panorama de como as diferentes instituições, em função de suas naturezas e responsabilidades, desenvolveram estratégias inovadoras para apoiar e manter o vínculo com a sociedade durante a pandemia. Eu gostaria agora de invitar os outros estimados panelistas e a Valerie para a gente proceder a algumas perguntas. Nós vamos fazer as perguntas na mesma ordem das apresentações. E sem mais delongas, a primeira vai para a professora Marília. Professora Marília, a pergunta é como a museologia indígena se insere no contexto da museologia convencional no Brasil? E como reagiram as autoridades competentes ante as ações desenvolvidas pelos museus indígenas durante a pandemia? Obrigado. Deu uma paradinha aqui. Repita a pergunta. Por favor. Ok. A pergunta, então, é como a museologia indígena se insere no contexto da museologia convencional no Brasil? E como reagiram as autoridades competentes ante as ações desenvolvidas pelos museus indígenas durante a pandemia? Com relação às museologias, a gente tem que considerar hoje que são muitas museologias. A museologia indígena é mais uma. Mas no Brasil tem museologia quilombola, tem várias outras museologias que são levadas pelos grupos, né, pelos coletivos, por diversas comunidades, né, que vêm no museu e na museologia, mais um lugar, né, de resistência e de visibilidade. Né? Então, eu enxergo o seguinte, eu sou uma pesquisadora em museologia no Brasil e sou professora também de museologia no Brasil. Eu vou à museologia indígena para aprender. Aprender, sim, exatamente isso, aprender, tem uma relação de aprendizagem. Para mim, me estimula ver e entender, né, como grupos, especialmente os indígenas, que têm uma outra lógica, um outro pensamento, fora da pauta ocidental, e eles têm o direito a isso, né? Outras visões de mundo, né? Se apropriam do museu, se apropriam de uma área de conhecimento, né? e ao se apropriar, né, agregam os seus elementos, as suas lógicas, as suas tradições, né, dentro dos seus contextos. Então, museóloga, pesquisadora, professora, vou até lá para ver isso de perto, acontecendo intensamente e com muita vida e com sustentabilidade. Eu tenho aulas magníficas de sustentabilidade ali. Né? E como é que eu pego, entre aspas, isso e trago para a museologia? É no sentido justamente de respeito à diversidade, né? De entender e de fazer e de praticar. E, sobretudo, alguns elementos que são fundamentais, como, por exemplo, a plasticidade, a flexibilidade. Como nós, nas nossas estruturas tradicionais, né,
podemos enxergar outras formas ricas, dinâmicas e criativas de se fazer museu e de se fazer museologia. Da parte deles, tem que perguntar para eles. Eu não posso responder para eles, mas o que eu digo é: eles fazem museologia. Posso afirmar isso completamente. Quanto à questão das autoridades, eu não sei que autoridades a pessoa se refere. O que eu digo é que, dentro da política nacional dos museus, esses movimentos indígenas e de outros grupos, em torno da ideia museu e musealização, elas têm apoio, têm suporte legal. E por outro lado, eles têm absolutamente total liberdade, dentro da democracia, de fazer os seus museus, criar os seus museus e se comunicar da forma como eles quiserem, na dinâmica como eles quiserem, e cada museu indígena é um jeito diferente de ser, de se fazer, e as autoridades, digamos assim, públicas, tem que enxergar sobre isso com uma pauta democrática, de pauta de direito, e ampliar o apoio, através das políticas públicas, ampliar o apoio. Então, se essa autonomia de gestão é algo que nós valorizamos e devemos valorizar profundamente, nós não podemos nos esquecer que aportes públicos devem ser levados, digamos, para essa museologia diferenciada, na perspectiva da equidade. Certo? Então, acho que é isso por enquanto. Muchas gracias por esa respuesta tan, tan completa. Y ahora tenemos una pregunta también para Soledad. El tema es que, bueno, la pandemia ha hecho que todo se vuelva mucho más complicado, nos ha impuesto pues ritmos y cierres muy inesperados. Pero bueno, la pregunta va en qué lecciones han sacado ustedes al tener que responder a múltiples emergencias de manera simultánea en estas condiciones tan complejas. Vamos a ver, primero quiero dar la enhorabuena al resto de los panelistas mientras ordeno las ideas. Luego, todos sabemos que el COVID ha sido brutal, que el número de muertos es inasumible, que al igual que en otros campos económicos, la repercusión económica para el binomio patrimonio-turismo como eje de desarrollo pues ha tenido una incidencia muy significativa. Y bueno, puesto que los hábitos tecnológicos adquiridos durante esta pandemia no nos van a dejar, vamos a incrementarlos. Esto nos va a permitir realizar análisis más pormenorizados de los bienes culturales, nos va a permitir ampliar los canales de difusión, ampliar una mayor participación entre técnicos y una mayor participación ciudadana. Y ya que el COVID nos ha llevado hasta este punto de inflexión, pues creo que nos ofrece una nueva oportunidad para orientar esta crisis hacia posturas de aprendizaje significativo, mucho más constructivas, mucho más empáticas, y en ese ámbito el desarrollar educación en patrimonio, en emergencias dentro de la conservación del patrimonio, yo creo que resulta vital y que en esta acción debemos participar todos, arrancando en formar a formadores de varios medios, no solo del patrimonio, sino de otros ámbitos culturales. Y preparándonos, haciendo, pues eso, no solo lecciones, formación online y demás, sino formación presencial, estableciendo protocolos, estableciendo medidas de seguridad, etcétera.
La lección que hemos sacado es que las emergencias no paran, sino que van incrementándose y ante eso más vale que estemos preparados, porque no hay que tener miedo, porque los desastres van a ocurrir, seguro que van a ocurrir, es una cuestión de tiempo. Lo único es que tenemos que estar preparados. Muito obrigado, Gracias. Soledad. Com certeza a pandemia não está permitindo uma parada aí para refletir e reajustar e reposicionar o setor. A próxima pergunta vai para Joana. Joana, como vocês no museu veem o papel das tecnologias digitais para interagir com o público, né, da instituição daqui para frente? A pandemia mudou essa percepção? Obrigada, José Luís. É uma boa pergunta. Falamos desse assunto muitas vezes, ainda ontem, numa reunião de equipa. Mudou, claro. Mudou em vários aspectos. Aumentou o grau de responsabilidade que nós passamos a ter também no mundo digital. Ou seja, aumentou o nosso sentido de responsabilidade perante os públicos globais, pelo menos aqueles que acedem à nossa língua. Ainda não chegámos ao patamar de passar a produzir também conteúdos regularmente em inglês e noutras línguas, mas um dia lá chegaremos, espero eu. E, portanto, existe essa consciência de que, por mais que o museu volte a abrir e volte a estar cheio de pessoas, nós vamos manter-nos responsáveis por permanecer a comunicar a identidade de Lisboa através das nossas coleções e do conhecimento que nós produzimos, e a fomentar a empatia com o espaço urbano e a paisagem diversa que para nós é o objeto, não é? Os múltiplos objetos num objeto abstrato, em muitos concretos. Esse é um lado. O outro lado é que podemos continuar a desenvolver várias vantagens de usar as tecnologias como complemento à fruição do conhecimento que produzimos e das experiências que proporcionamos às pessoas, tanto in loco no museu, através de audioguias em apps, realidade aumentada e uma série de coisas que já estavam nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, podemos fazer. Agora podemos esperar alcançar, enfim, quando os recursos o permitirem e o tempo e tudo junto, agora com um pouco mais de conhecimento de nós próprios, que éramos completamente ignorantes nestas matérias antes, agora todos nós sabemos um pouco destas coisas, por força das circunstâncias, o que é sempre bom, é sempre bem-vindo mais conhecimento, seja lá qual for o contexto, e portanto muito há a fazer nesse aspecto. E ainda, voltando um pouco à minha comunicação, um terceiro aspecto, que é o trabalho no exercício, por vezes complexo, da alteração da linguagem, não é? Não necessariamente da alteração ontológica do museu virar outro, mas do exercício de relinguajar, desculpem a expressão, acabada de inventar, do trabalho museológico em versão digital, que não é copy-paste para um documento de um Word ou um vídeo, não. É repensar de raiz. E isso só enriquece, não é? Não vamos fazer tanto, com tanta frequência, depois de reabrirmos o museu, como estamos a fazer agora, por uma questão de meios, mas queremos muito continuar a fazê-lo com regularidade. Estamos, aliás, a programar conteúdos digitais até ao final deste ano, mesmo já reabertos. Muchas gracias, Joana, por esa, pues sí, el reto que tenemos enfrente de cómo continuar hacia adelante con estas medidas digitales, pero una vez que esperemos que también podamos reabrir los espacios. Tenemos muchos comentarios de felicitaciones a los panelistas y les agradecen haber compartido sus experiencias con tanta emoción y con tanta pasión, que es lo que se necesita. Y tenemos otra pregunta que a ver si Jordi puede contestar. Hablan de la brecha digital, el tema de no nada más una brecha entre clases sociales o entre regiones, sino también una brecha entre generaciones.
y qué se puede hacer para, pues, justamente utilizar el conocimiento que pueda tener, pues, gente de mayor edad que tengan, pues, esta pasión por el patrimonio y los conocimientos por el patrimonio con los más jóvenes, que son quienes usan más las tecnologías modernas en algunos casos, pero que luego no están tan familiarizados con el patrimonio. ¿Cómo podemos, pues, quitar esa brecha, digamos, entre tecnológica y de edad? Mira, yo, es uno de los temas que está en la estrategia de reactivación post-COVID, el tema de trabajar la digitalización en todos los conceptos, ¿no? Y uno de ellos es la brecha digital por cuestión de edad, ¿no? En nuestro caso, ha sido interesante porque hemos visto, por un lado, cuando trabajábamos, quién usaba el patrimonio, sobre todo para quién tenemos que trabajar el patrimonio. Y hemos visto los más jóvenes, es decir, hasta ahora, pues en nuestro caso, yo que trabajo en temas sobre todo de turismo cultural, trabajamos con los hábitos, ¿no?, de consumo de los millennials, pues que ahora han aparecido los centennials también. Bueno, no han aparecido están los centennials, ¿no?, que tienen otros hábitos, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, cómo los museos han hecho ese giro hacia los centennials, que son los que usan TikTok. Hemos visto claramente, ¿no?, pues esa mirada de que a lo mejor para una persona como yo, que estoy en un límite de los baby boomers en muchos casos, aunque sea un baby boomer digital, ¿no?, pero soy un boomer, o sea, lo tengo asumido, ¿no?, y tal, los pelos blancos y tal. Pero, claro, son maneras diferentes de trabajar, ¿no? O sea, y te das cuenta cuando, por ejemplo, yo estoy trabajando en un proyecto con temas gastronómicos, ¿no?, con gente mayor, y la mayor, quiero decir, gente que tienen más de 80 años, ellos, los digitales, usan Facebook. Tienen sus grupos de Facebook, las fotos, ven las fotos de Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, por ejemplo, ya tienes un salto digital en usos de redes que son más Instagramers, ¿no? Usan más Instagram y Facebook, ya lo encuentran totalmente, uf, esto ya no se lleva, ¿no? Pero claro, no se lleva en el margen de edad, ¿no? Y luego tienes otros que, pues, o que ya miran, por ejemplo, Instagram y ya no miran las publicaciones, sino que miran solo las noticias, ¿no? O sea, la parte que generamos de la información, o TikTok, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un punto interesante de cómo aprovechar, por ejemplo, todo este mundo digital, ¿no?, para, a través de las redes sociales, pero también a través de lo que podemos ofrecer. Pero después hay algo muy interesante que creo que también se ha roto la brecha, que es ver de qué manera se puede trabajar. Yo, por ejemplo, os pongo también casos de ejemplos, ¿no? Estoy trabajando en proyectos donde ahora no podemos viajar. Entonces, por ejemplo, es interesante porque hemos creado, por ejemplo, grupos de a través de WhatsApp. Y a través de grupos de WhatsApp para trabajo simplemente, pues ves las opciones, ¿no?, para poder elaborar proyectos, ¿no? Con comunidades afrodescendientes, que con unos problemas de conectividad, de teléfono, de los costes de las tarjetas, de los propios celulares, etcétera, etcétera. Pero hemos conseguido armar proyectos a través de generar estas sinergias, ¿no? O el otro día me comentaban que para armar un proyecto de estos de reactivación con comunidades de la Amazonía, pues claro, no se pueden encontrar físicamente, pero ahora han encontrado en Zoom y en estas tecnologías que tenemos la manera de encontrarse, ¿no? Y una colega me decía, Jordi, es que es terrible porque hablan en guaraní. Pero claro, que no, yo lo encuentro muy interesante. Son comunidades que hablan diferentes idiomas y utilizan el guaraní porque es su lengua estándar y hablan en guaraní. Yo decía, pues qué bien. Digo, a mí me pasó trabajando en Bolivia con poblaciones que hablaban aymara y llega un momento que te sientes ahí como un extraterrestre y dices, vamos a cambiar el chip, vamos a trabajar en aymara con el equipo integrando también gente y tal, y después ya veremos, o sea, con los talleres de conclusiones, cómo generamos sinergias. Porque había mucha gente que se sentía cohibida para poder, o sea, decir yo no hablo porque no me siento cómodo para poder hablar, ¿no?, y expresarme. Y yo creo que también dentro del patrimonio y de los museos tenemos que trabajar también con las comunidades para ver cómo las comunidades sienten este patrimonio.
Porque a ver, yo me reía porque patrimonio en Aymara tenía el mismo, servía igual para museo, para patrimonio vivo. O sea, que es muy interesante esos trabajos, ¿no? Ahora, un reto importante, garantizar que haya presencia de señal en todo el mundo, ¿no? Para que todas las comunidades estén conectadas. Yo creo que ese es el gran empoderamiento, para que realmente pueda haber participación, ¿no? Dejar, o sea, permitir la accesibilidad, que la brecha también es un tema muy marcado, ¿no? Pero yo creo que este mundo post-COVID, una de las cosas que va a garantizar es un encuentro como este que estamos haciendo nosotros, ¿no? Que nos reunimos aquí, se está transmitiendo por live, o sea, que llega muchísima más gente que si lo hubiéramos hecho presencial y con un costo mucho más reducido, ¿no? Entonces yo creo que esto nos abre a poder presentar iniciativas para poder intercambiar experiencias, para, y evidentemente que vamos a volver a los formatos híbridos y a la parte presencial, sobre todo nosotros que nos sentimos latinoamericanos, o sea, los latinos en España, yo que tengo familia mezclada de ida y vuelta, que ya no sé en lo que somos, si somos de vuelta o de ida, que necesitamos tocarnos, comer juntos, criticar al vecino sin que nos vea el otro, o sea, esa parte más humana, ¿no? Pero yo creo que hemos de luchar por ese tema de la accesibilidad y sobre todo plantear iniciativas transgeneracionales, que es uno de los temas que yo creo más bonitos, y en la pandemia lo hemos visto, ¿no? O sea, cómo se han generado, la gente no se podía conectar por el tema de los contagios y se han buscado sinergias desde los museos. Bueno, muchas de las experiencias que habéis contado son experiencias transgeneracionales, ¿no? Entonces yo creo que eso es bueno, ¿no? Y yo creo que hemos demostrado que la cultura está presente y que desde los archivos, desde los museos, ¿no? Desde el patrimonio, pues estamos ahí, ¿no? Que la cultura es segura y que pues bueno, somos una parte esencial, porque la cultura es nuestra identidad compartida, ¿no? No sé. Perfecto. Muito obrigado, Jordi. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso tempo hoje. Esperamos que o webinar tenha sido interessante e útil para todos, especialmente no sentido de estimular novas reflexões, discussões e ideias entre colegas e de diferentes partes do mundo, Iberoamérica em especial. Acreditamos aqui no ICRON que eventos desse tipo também são de grande importância para manter e fortalecer as redes profissionais na área da conservação do patrimônio, especialmente nesse difícil período aí da crise, da pandemia. Agradecemos novamente nossos queridos panelistas pela generosidade e a disponibilidade de estar conosco aqui, compartilhando o trabalho e a experiência de suas instituições, e obviamente também agradecemos ao nosso querido público pelo interesse e pelas perguntas. Y pues para cerrar, les queremos recordar, bueno, sobre todo al público y a nuestros panelistas, invitarlos a pues continuar viendo nuestra serie de conferencias. La próxima sesión será en inglés, en este caso, el 11 de marzo, sobre recuperación holística y sostenible y resiliente del patrimonio cultural después de desastres y conflictos. Y después tendremos dos sesiones más en español que están previstas para marzo y abril, que estarán dedicadas a la gestión integrada del patrimonio y a los procesos y principios para las evaluaciones de impacto. Así que esperamos que nos sigan acompañando. Seguiremos haciendo eventos en diferentes idiomas que esperemos que le puedan llegar también a diferentes públicos. Y pues nuevamente muchas gracias a todos. Buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Sí, vosotros también. Usted también, gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Que vaya muy bien. Hasta luego. Bueno. Un placer. Un placer también, obrigada. Muchas gracias. Vacinas para todos. Un abrazo grande, sí.